Ok, yo me voy a mover para acá, Férico, aquí. Vamos, todos estamos cambiando, acá, Férico, acá. Nosotros vamos a continuar con más del programa, y es que ahora en el segmento de manualidades tenemos la creatividad de nuestra estimada Beatriz Miurinda. Ella es de Bexi Balance y Manualidades, que nos viene a presentar lo que es la elaboración de fofuchas de graduación, algo muy bonito que ahorita estábamos consultando qué era y que usted perfectamente puede tener la opción de elegir cómo desea el diseño, pero que mejor con un especialista en la materia como nuestra invitada. Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación al segmento. Sí, esta mañana le vamos a estar presentando la elaboración de las fofuchas. En este sería la el de motivos de graduación. Okay. Esto depende de lo que pida el cliente, ¿verdad? Se le elabora personalizada, como gusten los colores. En este caso acá tenemos ya ya listo, ¿verdad? Lo que vamos a estar haciendo. Ok, me estás diciendo entonces que esto, para mí, vos seguís continuando, me estás diciendo que sí. Esto lo podemos hacer para lo que es, por ejemplo, ahorita con motivo de graduación, porque eso es lo que avecina ya finalizando el año. Pero esto puede ser, pues, para bautizo, esto se puede hacer también. Exacto. Para cumpleaños, esto se puede hacer para cualquier tipo de celebración, se puede meter. Esto encabeza. Sí. En cualquier área. Esto no solo puede ser para decorar, esto puede ser también para estar en una mesa de dulce. O sea, tiene diferentes opciones. Exacto. En cuál se puede llevar a cabo esto. Comentame, todos estos materiales que ocupan también los encuentran en nuestro medio cliente en cualquier parte de nuestro, bueno, en cualquier mercado. Exacto, en cualquier mercado, en cualquier librería. Los materiales que usamos son foamy. Okay. Estamos viendo que vamos a necesitar un CD. Reciclamos cualquier CD que tengamos en la casa. Para que darle la para forma. Exacto, para darle la base de nuestra fofucha. Ok. Acá, ¿verdad? Necesitamos una esfera de foamy para lo que es la cabecita de nuestra fofucha. Ok. Una esfera de foamy. Acá seguimos. ¿Todos los materiales son foamy? Todo es foamy. Ok. Lo único diferente es la cabecita de la fofucha y lo que es la base, que okay. Es un CD. Oye, Beatriz, fofucha es el estilo. La muñequita en sí. Es la muñeca, o sea, así se le dice a los muñecos. A los muñequitos estos que estamos Porque haciendo. Aquí tenemos otros materiales también. Aquí tenemos otros de las creaciones que ha hecho. Sí. Aquí estamos viendo que tenemos lo que es la forma de una corbata, que puede ser para lo que es el día de conmemoración del padre o cumpleaños. Aquí tenemos también una S, que puede ser el significado de cualquier tipo de acción de nombre, puede ser para cumpleaños, puede ser también para para algo corporativo. O sea, hay diferentes opciones para poderlo ocupar. ¿Qué es esto? Así es. Esto puede servir como un centro de mesa. También lo tenemos para graduación. Okay. Esto le sirve como centro de mesa, como un recordatorio. Okay. O sea, a la hora, usted sabe, un día tan importante. Sí, y ahora que los centros de mesa se lo llevan todo. Entonces, ajá. Qué mejor que sea un bonito recuerdo, algo exacto. Precioso. Ahí vamos avanzando y estamos viendo que todos los materiales son foamy. Ya apoyaste la cabecita. Ahora vamos con lo que es el birrete. El birrete vamos para que. Pegando el birrete en la cabecita. Miren qué bonito. Y esto no solo es para obviamente los que se están bachillerando, esto también es para promoción de sexto grado a primer año. Exacto. Para promociones de primer grado, segundo nivel, de tercer nivel, primer grado. Y si usted lo quiere conmemorar, el grado que está pasando también es una promoción porque está subiendo de grado. Así esto es un bonito detalle. Oíme, mi estimada Beatriz, ¿cuánto llevas en esto, el emprendimiento? Esto, pues llevamos como aproximadamente unos 7 meses más o menos. Ok. O sea, ¿cómo nació la idea? Bueno, porque uno estaba en la casa, ama de casa, y entonces qué mejor aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y cuando uno tiene las ganas, ¿verdad?, de emprender en algo, qué mejor que hacerlo en algo que a uno le gusta. Oye, ¿ya tenías entonces el conocimiento de poder trabajar manualidades con foamy? ¿Lo fuiste aprendiendo? No, lo fui aprendiendo, de hecho, entré a un curso, okay. A un curso para poder mejorar. Y así, poco a poco, pues hemos ido perfeccionando. Estamos hablando que son 7 meses. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, pues entonces, ha sido descubriendo las técnicas, porque aparentemente es fácil, pero hay cositas que tienen su técnica. No, fácil es que lo hace. Si no conocemos técnicas, nos vamos a tardar un montón. Exacto. En hacer cada uno de los procesos y pasos a seguir. Ok, qué bonito. Entonces, esto es un emprendimiento que nace del querer, obviamente, no solo aprovechar el tiempo, el generar ingresos para el hogar, el algo que te apasiona, el hacerlo ya como también parte laboral, y obviamente con la creatividad que puede ser
que sea algo que te ha obviamente distinguido. En este proceso también está la familia, la familia es apoyo, así la familia es. También se involucra. ¿Cómo ha sido ese aspecto con ustedes? Pues mi suegra, tengo que agradecerle mucho, ella me ha apoyado mucho en esto. Y mi esposo, a la hora de ver a los niños, él está con ellos, yo estoy en esto. Entonces, ellos han sido parte muy importante en esto. Oye, entonces, madre, esposa, emprendedora, con visión y sobre todo con detalle y creatividad para hacer estas excelentes creaciones que hoy estamos viendo, estas fofuchas que usted puede también adquirir en estos 7 meses. ¿Ya están en redes sociales? ¿Cómo pueden hacer para contactarse? Porque sí, o solo esto, o hay otra variedad de opciones que pueden encontrar dentro de lo que es Betsy Balos y Manualidades. No, tenemos todas estas manualidades, estamos a su orden. También hacemos decoración con globos, bouquet, okay, con globos, candy bouquet para esas fechas especiales que queremos sorprender a las personas que más queremos. También les tenemos disponibles. Se pueden comunicar con nosotros al 8173-4090. Aún no estamos, nos mantenemos en Marketplace, okay, no tenemos todavía la página en sí, pero sí, cualquier duda. Exacto. Bueno. Cualquier duda, cualquier cotización que quieran, se comunican directamente conmigo al WhatsApp. Les repito, 8173-4090. Estamos a la orden. Lo que la idea que ustedes tengan, yo se las hago realidad. Oye, me encanta porque le ofreces el combo completo, no solo con las fofuchas, que ustedes también pueden ocupar, como ya decía ella, para souvenirs, para regalos, para decoración, centros de mesa. También estamos hablando que los globos, decorar con globos, el poder llevar a cabo lo que es este tipo de decoración y también con los globos que va acorde a la temática que está llevando a cabo en ese momento y la celebración, ya lo encuentran en Betsy Balos y Manualidades, para que usted también pueda perfectamente adquirir y obviamente apoyar el talento nicaragüense y sobre todo el llevar a cabo estas creaciones. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te pueden obviamente contactar y hacer un pedido cuando es? Porque sabemos que las personas ahorita ya vienen varias actividades. Así es. Viene la gritería, vienen las fiestas corporativas de fin de año, viene lo que es fiestas con los en los diferentes fiestas familiares, celebraciones de fin de año, celebraciones de Navidad y todas las grabaciones, promociones que vienen ahorita. Así es. Y universidades y colegios, ¿cómo se pueden hacer, con cuánto tiempo de anticipación? Contactarse a los números que ya decía, pero para hacer los pedidos. Bueno, para hacer los pedidos, cuando se trata de recordatorios y todo esto, me pueden contactar una semana antes, okay, porque todo esto, bueno, la elaboración y todo, pues lleva su tiempo, una semana de anticipación. Para lo que es decoración con globos, por lo menos con 3 días de anticipación, solo se comunican conmigo y bueno, se les cuadra todo. Ya le digo, pues eso va dependiendo de lo que el cliente necesite, se le hace personalizado. Podemos personalizar también las fofuchas con su nombre, con el año y la temática, todo, exacto. Todo lo sale de forma personal, esto también no, para las empresas, instituciones que quieren llevar a cabo sus actividades, pues qué mejor que apoyen el talento nicaragüense. Uy, y con la parte de los globos también te imagino que te capacitaste, porque eso, sí, es una técnica que ahora se está empleando bastante en nuestro país. Hemos visto cómo diferentes eventos pues decoran todo su lugar con globos. Esto debe ser, además de el talento, la creatividad, pues hay que tener bastante detalle. Sí, así es. Sí, tiene sus técnicas igual. Igual saqué unos cursos, okay, para esto. Igual le ofrezco lo que son las guirnaldas, los arcos. Igual, como le repito, los buquets. Usted mira esos buquets tan bonitos que traen chocolates, que traen dulce, que traen flores. Yo se los puedo hacer para esa fecha importante, para la persona especial que usted tiene. Usted solo se comunica y yo se los hago. Y usted se puede llevar un premio el día de hoy. Llamen al número que están en pantalla para que se puedan llevar lo que es estas preciosas fofuchas que tenemos por acá y perfectamente el usted disfrutar también de la creatividad y el talento de mi estimada Beatriz, que nos está acompañando esta mañana en pantalla. Aparecen los números telefónicos de estudio para que llamen y ustedes pueden ser los ganadores. Si llaman ahorita o mañana en la mañana, daremos a conocer al ganador de lo que es este precioso detalle. Pero también usted obviamente aprovecha a llamar a los números que nos decía mi estimada Beatriz, que también para acceder en pantalla, para que pueda contactarse y hacer su pedido. Ya saben, 3 días de anticipación cuando es globo, una semana de anticipación para cualquier tipo de souvenir, de centros de mesa, de decoración, de recordatorio, con lo que tiene que ver con las fofuchas o cualquiera de estos tipos de materiales y creatividad presente el día de hoy en el set. Ok, mi estimada Beatriz, ¿qué le puedes decir a todas aquellas mujeres? Porque en tu caso vos tenés 7 meses. Madre, emprendedora, esposa, familia, con una visión de emprendimiento en algo que muchos pueden decir, pero esto es un negocio que se repite constante, pero no, es el tener ese amor y ese deseo por superación. ¿Qué le puede decir a todas esas madres?
Bueno, que estando en casa, ¿verdad?, nosotros podemos aprovechar el tiempo, todo es posible, poquito a poco, con la constancia, vamos avanzando, eso, no tengamos miedo, no tengamos miedo, poco a poco, ¿verdad?, ahí vamos ahí, porque a veces tenemos el temor de que si hago esto no me sale, que si no puedo, sí podemos hacerlo, sí podemos ser mamá, sí podemos hacer todo. Todo es tener las ganas, el deseo de hacerlo, y sí podemos llegar muy lejos, aún siendo mamá, siendo esposa, estando en la casa. Todo es tener las ganas y levantarse un día y decir, hoy lo voy a hacer, hoy voy a empezar y voy a seguir constante, constante, la constancia, y vamos a llegar muy lejos. Así es, estimada Beatriz. Eso es muy importante, la constancia y el siempre tener ese entusiasmo por querer alcanzar su meta y sueño. Betsy Balos y Manualidades, mi estimada Beatriz, que nos acompaña esta mañana, sigan llamando para que se puedan llevar lo que es este proceso de detalle. Y ahí en pantalla aparecieron también los números telefónicos de Beatriz para que la puedan contactar y ustedes perfectamente puedan aprovechar las promociones, las ofertas, los descuentos que vienen para Navidad y para lo que es también este cierre de año. Por acá tenemos al ganador o la ganadora de lo que este detalle, vamos a conocerlo, y es Juana Esperanza Gutiérrez Pérez. Juana Esperanza Gutiérrez Pérez del el barrio Colonia Nicaragua, de Colonia Nicaragua. Muchas gracias por estar pendiente de la revista la mañana de este día lunes. Mi estimada Juana, después de las 10, oiga, me trae su cédula, por favor, y con mucho gusto aquí le van a hacer entrega. Beatriz, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto por tener por acá y te esperamos próximamente también. Así culminamos la revista la mañana de este día lunes. Yo deseo que usted tenga un feliz inicio de semana. Lo espero mañana, 8:00 a.m. en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.